la mañana esperándolos a ustedes, súper emocionados, con tanto sol, con tanto calor, solamente para ustedes. Cuéntenme, ¿qué se siente? Están viajando por todo el país en una gran promoción. María Fernanda, ¿cómo te sientes estar aquí en Los Ángeles? Estamos felices. Primero, queremos mucho y qué bueno que les guste la novela. Oye, Albeiro, tú has estado viendo por todo el país en esta gran promoción. Cuéntame, ¿cómo te está tratando Los Ángeles? Los Ángeles es precioso, la gente es linda. Muchas gracias por venir, por madrugar, por estar con nosotros. No se pierda la novela, que estamos felices de estar aquí en Los Ángeles. Gracias. Oye, Catalina. Jessica. Oye, te salió muy buena esa escena, estuvo bastante fuerte. Sí, vamos a pedirles a todos que se muevan un poco para atrás, porque mira, hay gente por todas partes que los quieren ver, por supuesto que sí. Y por supuesto tenemos muchas preguntas que junto aquí con todos los amigos hemos compuesto para todos ustedes. Y por supuesto, Carmen, queremos agradecerle a Telemundo 52, claro que sí, y a FAMSA por abrirnos la puerta de su casa para poder traerle este especial, ¿verdad? Bueno, vamos a pasarle el micrófono esta vez a María Fernanda, porque tenemos una pregunta aquí. A ver, estamos preguntando sobre, por supuesto, la Diabla. La pregunta es, ¿qué sientes más? ¿Rabia o celos de Catalina? No, ni lo uno ni lo otro, la verdad. Bueno, en este momento está Rosy, es como... ¡Nada quiere que te pares! Bueno, no, un momento, no. Yo creo que en este momento ella... Es que ella es ambiciosa, ya le gusta el dinero. Entonces Catalina ahora, pues como está millonaria, pues claro, ya quiere tener dinero y Catalina no le da nada. No le ha pagado ni siquiera la comisión, imagínese. ¿Verdad? Que no respeta. Oye, María Fernanda, vente para aquí, dale una vuelta aquí a tu público que te está... ¡Público! ¡Wow! ¡Diabla! ¡Soy la diabla! ¡Hola! ¡Vamos a ver! Ok, esta película, Albeiro, párate a saludar.
pasa es que Albeiro nunca va a poder olvidar a Catalina, así haya decidido querer a Hilda. Es el amor de su vida, solamente que se desvió del camino y no me quiere. No te quiere. ¡Oh! Sí, la suegra está bastante buena, pero...